Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Esta semana se realizó en Querétaro el octavo foro de la FEMILECHE, en donde se analizó la situación de la ganadería láctea, los retos hacia el año 2030, todo con un enfoque especial en la importancia de la sustentabilidad para los productores. El IUSDA proyectó que este año México ingresará 22% más ganado en pie a su territorio para cerrar en algo superior al millón de animales, solo en el primer trimestre. El GCMA ya detalló un alza de más de 30%. México continúa como segundo mayor proveedor de res hacia Estados Unidos, solo por detrás de Canadá. Nuestro país se registró hasta el 16 de abril una caída de 16% en los envíos. En el ICA que dirige Manuel Otero señalaron que la ganadería regional es injustamente señalada en el tema de la crisis climática, ya que no se consideran los esfuerzos implementados para eficientar las prácticas sostenibles. Organismos productores y especialistas desde Chile hasta México elaboraron un documento que llevarán a Dubái a la COP28 en noviembre. Buscan dar cuenta de la relevancia comercial, alimentaria y social que tiene la ganadería. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.